Francisco Antonio Moscote Guerra nació en Galán un 14 de abril de 1849. Era un personaje hijo de un campesino, el cual se dedicaba a las labores, como su nombre indica, del campo, al cultivo, a las labores de la ganadería, y vivió en esa zona de Galán, en la parte norte del departamento de La Guajira. Cuentan que él atravesaba por la vía de Tomarrazón, lo que llaman la cuesta de San Pablo, y salía a Chorrera, y de Chorrera llegaba a Fonseca a parrandear con los Pitre, con los Brito, con Nandito el Cubano. O sea, había un emporio musical ahí en Fonseca que era muy visitado por Francisco. Cuando llegó el acordeón en el siglo XIX, nuestros músicos tenían el vallenato plenamente estructurado. El conjunto existía: caja, guacharaca y dos gaitas, hembra y macho. Esas dos gaitas fueron reemplazadas por el acordeón. Esa magia la protagonizaron músicos empíricos del siglo XIX. Francisco el Hombre fue uno de ellos, uno de los que más logró sobresalir. Era incuestionablemente genial. Cuando Francisco el Hombre nació, este era un solo departamento, que era el Magdalena Grande, al cual pertenecía el Cesar, La Guajira y el Magdalena actual. De esta forma, yo considero que lo que hizo Francisco el Hombre fue culturalmente unirnos a todos a través de la música vallenata con su leyenda. Le tocó a Francisco Moscote Guerra ser el personaje que puso el destino para que una expresión folclórica hoy en día siempre se le estuviera homenajeando a él y de paso a nuestra música vallenata. Realmente la historia de Francisco el Hombre comienza a partir de esa leyenda que de pronto en el imaginario de nuestra costa caribe, como producto de la explicación de algo extraordinario que no podía darse a través de un lenguaje común y corriente, aparece el encuentro con el diablo. A partir de ese momento, cuando él se encuentra con él y lo vence, aparece pues la historia de Francisco el Hombre dentro del departamento de La Guajira, y de hecho trasciende a otras zonas del departamento. A través de la historia de la música vallenata siempre ha existido la rivalidad entre los músicos, pero ¿quién se iba a imaginar que a un músico le iba a salir el diablo? ¶¶
hizo que lo de Francisco el Hombre trascendiera, se universalizara y se tomara como paradigma? La magia de 100 años de soledad. La magia de 100 años de soledad. Eso no tiene otra explicación. Recuerdo que la gente hablaba de un señor que se había enfrentado al diablo con su acordeón y lo había derrotado. En el preciso momento en que Francisco el Hombre derrota al diablo con su acordeón, el vallenato se convierte en una música de luz. Y esa contienda se repite cada vez que un ritmo extranjero viene a tratar de avasallar nuestros aires vernáculos, especialmente el vallenato. Nosotros sabemos que la leyenda, aparte de que tiene su verdad, también tiene su realismo, también tiene su inventiva, la gente inventa, la gente se maravilla. Francisco el hombre, el real, el de carne y hueso, para mí es muchísimo más importante que Francisco el Hombre, el del cuento, el del mito. Pero aquí tenemos eso, que Francisco fue un hombre de carne y hueso. Y ya lo que nos vino después es lo que ha nutrido no solamente al común de la gente, sino a los grandes escritores como García Márquez, a todos esos investigadores que siempre hablan de Francisco el Hombre como ese personaje que representa el folclore vallenato.